Gracias, compañera presidenta. Muy buenas tardes. Bueno, primero creo que hay que felicitar a la comisión y a la asamblea mismo por el hecho de que podamos estar debatiendo ya un proyecto de ley y que se llama el Código Orgánico Ambiental. Y esto no existía antes, desde los tiempos neoliberales era prácticamente un tema legal. Y ahora pues estamos tratando, analizando y a futuro aprobando que sería el Código Orgánico Ambiental. En general, digamos, en términos generales, vemos que hay un gran avance revolucionario, y que justamente coincide con la cosmovisión de los pueblos indígenas. Porque cuando nosotros hablamos, por lo general, en general los ecuatorianos, cuando se habla de tierra, o de las tierras, como que se mira, cuando se dice Pachamama, como que se le asimila a que es igual a tierra. Cuando la Pachamama es todo un conjunto, ¿no? Es un conjunto. De ahí que se dice, en el caso de la Pachamama, que está constituido por tres partes. La uno, lo que es el Rucupacha, lo que está bajo la tierra, ¿no? Lo otro, lo que es el Caipacha, todo lo que está sobre la tierra y lo que vemos. Y el otro, el Jaguapacha, lo que está bien. Y que todo esto nos une también con lo material y lo espiritual. Ese es el concepto, ¿no es cierto? Y la simbología y la concreción de lo que es la Pachamama. No es solamente una cuestión de que esté vinculado o asimilado a que tierra. En este contexto, el libro recoge todos los aspectos y coincidimos con muchos de los aspectos. Pero hay un aspecto que es de lo que decía María Augusta Calle, un punto que sí nos debe preocupar y dar mayor profundidad, que es en el libro quinto, que habla sobre el cambio climático. Si nosotros vamos mirando, compañeras y compañeros, solamente el título, el título está bien y el objeto también está correcto. ¿Habrá que cambiar? El objeto dice, el presente libro tiene por objeto establecer el marco general para enfrentar los efectos adversos del cambio climático en el país, de manera oportuna y coordinada a través de implementación de políticas, acciones y mecanismos intersectoriales y transversales. Correcto, muy bien. Pero ya en el desarrollo, eso es como que se va perdiendo. Y si vamos nosotros un poquito más abajo, en el artículo 231, se plantea de la gestión del cambio climático. Y aquí viene un problema, porque hablamos de la gestión del cambio climático y arriba estamos hablando del enfrentar al cambio climático. Entonces, esto de la gestión del cambio climático, y ahí viene una cuestión conceptual, se está planteando de que nos adaptemos al cambio climático y por lo tanto aquello que vaya generando ese futuro, el cambio climático se vaya profundizando más, tendremos que seguir adaptándonos al cambio climático. Entonces, ese es un punto, digamos ya de criterio conceptual que deberíamos analizar. Por lo tanto, en todo el punto que se plantea sobre la gestión del cambio climático, en los siguientes artículos que se plantea sobre instrumentos de planificación para la gestión del cambio climático y las medidas para la gestión del cambio climático, estamos diciendo, hagamos las medidas para adaptarnos al cambio climático. Por eso, compañeras y compañeros, y esto les estaba conversando justamente con Carlos, que aquí deberíamos, en los títulos y en los contenidos también, no plantear como la gestión del cambio climático, sino que debería ser la gestión del riesgo frente al cambio climático. Eso nos da un cambio total, conceptual, de qué es lo que nosotros debemos en realidad enfrentar, y sobre esas cosas tenemos que enfrentar, y quizá las políticas, los programas, los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un punto que debemos tomar mucho en cuenta con los compañeros de la comisión. También quería decir que en las medidas de gestión del cambio climático, si ustedes miran, el uno dice elaborar y difundir el mapa nacional, definir los lineamientos, ahí se habla de algo casi imperativo de definir. Pero el resto es
se plantea impulsar, diseñar, desarrollar, impulsar, etcétera, etcétera. Son las tres cosas. Entonces, deberíamos nosotros, si estamos frente a un problema tan grave, tan grande, y que a futuro se va a profundizar, eso lo deberíamos, compañeros, profundizar de mejor manera. En todo caso, para terminar, compañera, quería decir que me parece importante el primer debate y habrá que ir mirando, en el caso del cambio climático, más allá de lo que están las metas, el concepto con el que nosotros debemos de preparar. Gracias, compañera presidenta.